Esto no tiene, los motoristas se meten por donde quieren. Esto es un desorden. Esto es un desorden, un desorden, un desorden. Nos llevó que no trabaja porque aquí no hay autoridad. De ninguna índole. Aquí no hay autoridad que se conduelan de ciudadanos franco-macorizanos y de ciudadanos que habitan aquí bajo ninguna circunstancia. Esto es debate de uno hablar de eso porque esto es un desastre. Dicen que cuando lo ametan en una cosa, ahí es que hay lío. Hay eso de Palmares, que me perdone José López, que es mi amigo, pero Palmares, esta mañana había un caos y un bendito tapón en esa ruta por donde hay que cruzar por Palmares, para Palmares. Eso fue otro pandemonio, señores. Este pueblo se jodió. Este pueblo está jodido, 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 jodido. Porque aquí cada quien hace lo que le da la gana. Y si usted tiene dos pesos o tiene apellido y nombre, usted hace lo que da y no hay ley que valga. Qué pena la de este pueblo. Y no tiene líderes. Aquí no hay nada. Esto es un desorden. Aquí no hay líderes. ¿Tú crees que en Santiago una vaina así se da? Aquí no hay líderes. Ni gente que hagan sentir su voz. Entonces no hay autoridad ni hay nada. Esto es un desorden. De marca mayor. A Dios que no coja confesado, como dicen. Aquí no hay funcionario. Un grupo de irresponsables cobrando cheques. Y uno habla de esto y eso es en balde, porque no, eso no va a tener solución. Bueno, señores, vamos a recordarles que nosotros llegamos, gracias. Hoy no puedo coger llamadas porque tengo el tiempo acortado. Me cogió, el tapón me dañó el programa prácticamente. La Junta Distrital de La Peña haciendo una gran labor en aquella comunidad como se debe. El doctor Egal Peralta Johnny, ojalá que pueda también, un tapón no lo haya. Le toca hoy. Muy raro que no ha llegado. Muy raro. Esa zona de Johnny, oye, donde vive el doctor Johnny Peralta, la gente evadiendo las calles de Palmares, está cogiendo esa zona y esa se está incorporando también. No, no es por donde quiera. Si usted, oye, aquí, entonces, busque parqueo. A ver si usted va a encontrar el parqueo aquí. Métase al centro de la ciudad para que usted vea qué pandemonio. Usted pasa la de Caín. Yo lo pronostiqué. Yo dije que en 5 años esta ciudad va a ser invivible. ¿Qué 5 años? Y esto está invivible. También llegamos gracias a Compraventa Félix. Compraventa Félix del popular Luis Félix, ubicado en la Colón, esquina Inver, frente al Cuerpo de los Bomberos, Centro Médico, Siglo XXI. El hogar de su salud, emergencias, resonancias magnéticas, imágenes, laboratorio y otros tantos servicios. Todas las especialidades están a Huaca. Le voy a coger esta llamada a Huaca López. Pero yo, imagínate cómo está el tiempo. Buenas tardes, Huaca. Buenas tardes, Huaca. Seré breve, porque ya escuché que llegaste tarde. Entonces, por esa situación te voy a hacer breve. Mira, el problema de los parqueos es que los parqueos que tenían que hacer los edificios en el casco urbano de la ciudad están en los bolsillos de los regidores. Claro, pero claro que sí. De todas las administraciones, de todas las administraciones. De todas las administraciones, claro. Todos los edificios que tú ves que no tienen parqueo, los parqueos están en los bolsillos de los regidores y los alcaldes de este pueblo. Así mismo es. Históricamente. Eso por un lado. Por otro lado, tú eres Palmares, pero aquí a una esquina de donde yo vivo, el señor Eufemio Vargas se cogió la calzada para su negocio. La calzada de aquí, de la entrada a la urbanización. Oíste, ese señor que vive pontificando y hablando por los medios de comunicación, ese honorable Eufemio Vargas, responsablemente lo digo yo, se cogió la calzada de la entrada a la urbanización de Perusa Primera. La calzada, yo acabo de decir, que en este pueblo cada quien hace lo que le da la gana. Exacto. Y este pueblo, entonces, ¿tú sabes qué le quitan? ¿A quién le quitan? Y dije, ajá, antes de tu llamada. Quién le quitan, ¿tú sabes a quién le quitan? ¿A quién le quitan que una ocupación ilegal de una casada? A un infeliz. Exacto, pero yo dije, a un infeliz que está vendiendo chuchería. Yo dije, gracias hermano, yo dije,
antes de esa llamada, que si una gente tiene dos pesos y tiene nombre aquí, puede hacer lo que le da la gana y no hay. Porque este pueblo está huérfano de autoridad. Hay que no hay autoridad aquí. Ni civiles, ni militares, ni policiales, ni de ninguna índole. Oigan, y yo pronostiqué que este pueblo iba a ser invivible en 5 años. Y el pueblo está invivible ahora. Porque hay demasiados vehículos. Y como no se regula nada, ni se construye una ciudad en base a ordenamiento que va creciendo cada día más y con tanto vehículo, esto va a ser irresistible, señores. El vivir en Macorís, en par de años, esto va a ser irresistible. Y lo está haciendo ya. Y lo está haciendo ya. Cada vez que ustedes vean que yo llego tarde, algún tapón y más si es de Movisoluciones. Pero yo hablé de eso el otro día. En la semana que pasó que me cogió otro tapón de Movisoluciones. ¿Y qué pasa? Que no hay forma de una empresa que tampoco cumple con la recogedera de basura, con los desechos sólidos. Hasta, ¿qué yo dije? El doctor Peralta no ha venido porque le cogió un tapón. Yo lo dije con Movisoluciones. Oye, media hora pedí en la calle Nueva. En la calle Nueva pedí media hora. Y hablé de eso el otro día. Coño, ¿y dónde están las autoridades de este pueblo? Que están ganando cheques para que resuelvan los problemas. ¿Y qué hacen? Nada. Cobrar un cheque. Coño, que debiera darle vergüenza. Debiera darle vergüenza. Y este pueblo está jodido porque no tiene nadie que lo defienda. A Dios que reparta suerte. Bueno, autopresto, un préstamo fácil, donde fácil es tomar prestado. Financiamiento de vehículos. Miren, le pedí, le acepté la otra llamada a Juanca, pero no puedo coger llamada porque voy a hablar de medicina con el doctor Peralta y tengo que hacer un resumito mínimo de los temas que no puedo coger llamada.